Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. Buenas noches. Alguien me habló que medio escuché. Buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo una consulta. Sí. Adelante. Tenía la curiosidad de saber si los videos que usted nos pone en el trayecto de la clase se podrán enviar personalmente o solo en el link. Buenas se noches. Pueden ver. Fíjese que sí, solo se pueden ver en ese link porque es el que nos proporciona inglés corporativo. ¿Tiene algún inconveniente con ese? No, tenía. Uh-huh. No tenía la curiosidad nada más. Ah, ok. Sí, fíjese que sí, solo están disponibles por ese medio, porque es el requisito, ¿verdad? Es un requisito que tenemos que subir esos videos a ese sitio. Así que solamente por ese medio. Bueno, gracias. De acuerdo. Ok, ¿no? Muy bien, buenas noches y bienvenidos todos. Mucho gusto que nuevamente estemos en una nueva sesión, en un día viernes, ¿verdad? Ya casi por concluir y vamos a continuar con nuestra sección de aprendizaje. Veamos lo que corresponde para este día. Es hablar sobre validación de datos. Muy útil si queremos restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas. Esto para evitar algunos errores cuando estemos haciendo digitaciones en captura de datos. Ahí es quizás cuando más errores tenemos.
Y entonces viene esta herramienta a ayudarnos en ese sentido. A que validemos las celdas en el ingreso con algunas restricciones. Nos dice dónde encontrarlo. Eso lo podemos encontrar en la pestaña datos, en el grupo de herramientas de datos, y la herramienta se llama validación de datos. En pantallas reducidas no aparece completamente el nombre, pero podemos identificar el icono que aparece con dos celdas, una de aceptar y una de bloqueo, ¿verdad? Ese es el icono que identifica a la herramienta de validación de datos. ¿Qué podemos hacer en la validación de datos? Veamos qué es lo que podemos hacer. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor, por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentran dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir, primero que todo, a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a la pestaña datos. Ya estando en la pestaña datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo, donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y, como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0 punto y el número decimal. No, se refiere a que podemos escribir números enterodecimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya, a partir de la validación o del criterio número entero, los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número, mayor que, menor que, y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. Le damos a aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor. Y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25. Y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año, o dependiendo de
la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año, le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos a aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2021, este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020, aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero, del primero de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta, le vamos a poner hora, y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00, por ejemplo, bueno, en este caso dice 7.00 y 22.00. Le damos a aceptar y listo. Y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero ¿qué pasa si yo le pongo las 8, por ejemplo? Bueno, en este caso sería las 6. Que no se encuentra dentro del rango, me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe cómo automáticamente sí me está aceptando ese valor porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o la lista de desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Ajá, precisamente entonces se trata de eso. Que cuando tengamos que estar capturando datos, pues no hayan inconvenientes. Entonces, hagamos esa práctica y veamos las restricciones que podemos aplicarles a las celdas. Lista de validación. Bien. Acá voy a ver si ya nos lo dan validado. Sí, ya nos lo dieron validado. En esta celda, entonces, no se pueden escribir números diferentes entre el 20 y el 50. Si me voy a la pestaña datos, aquí a la herramienta validación, pues allí veo que ya está aplicada la validación. Lo mismo entendería que está esta. Ahí está aplicada la validación, que en esa celda solo se puedan escribir fechas entre el 1 de enero y el 28 de febrero. Aquí lo mismo, si vengo a revisar la herramienta de validación, veo que también ya tiene aplicado el criterio y que en esta celda solo se pueden escribir horas entre las 7 y las 22. Aquí dice lista en la herramienta. Aquí no hay una lista. Veamos qué tiene la hoja validación 2. Aquí están los vendedores y en algún momento puede ser que nosotros necesitemos una lista aquí, seleccionar un vendedor. Me ubico entonces en la celda donde voy a aplicar esa herramienta que sería, aquí hay una celda combinada, filas 5 y 6, pero me ubico. Según el nombre, aquí en el cuadro del nombre dice que es la celda E5. Me quedo allí donde voy a querer la lista. Pestaña datos, aquí en validación. Criterio de validación. Permitir. Aquí voy a seleccionar lista. Y el origen, me ubico en la caja. Y me vengo a seleccionar la lista de los vendedores.
Y ahí está la referencia de la B5 a la B12. Presiono aceptar. Y aquí me aparece una flechita como de filtro. Y ahí ya tengo la lista de los vendedores para poder seleccionarlos. De tal manera que en esa celda no se va a admitir otro dato que no sea el nombre de un vendedor. Veamos qué más podemos hacer en la validación de datos. Se pueden aplicar mensajes de entrada. Me voy a quedar en la celda donde está la validación. El mensaje de entrada sirve para que el usuario, antes de ingresar un dato, pueda saber qué tipo de dato puede ingresar en esa celda. Entonces, en el título, en este caso, podremos decirle solo se... El título del cuadro, algo breve. Vendedores. Mensaje de entrada. Solo admiten nombres de vendedores. Podemos enviar ese mensaje de entrada. Podemos enviar un mensaje de error de tres estilos diferentes. El de alto, advertencia e información. El de alto es el que realmente nos restringe el ingreso. Título, le voy a poner allí vendedores. Mensaje de error. Solo se admite nombres de vendedores. Presiono aceptar. Si alguien no elige un nombre de una lista y dice vamos a escribir allí un nombre, vamos a escribir, voy a escribir aquí Moisés, que no existe en la lista, Moisés. Entonces, este es el cuadro que nosotros acabamos de personalizar. Como título le pusimos vendedores, el estilo alto, este círculo rojo, y el mensaje que le escribimos, solo se admite el nombre de vendedores y no me va a dejar pasar hasta que seleccione uno de la lista. Entonces, presiono reintentar y este es el mensaje de entrada que también nosotros se lo escribimos. Título vendedores y el mensaje que solo admite nombres de vendedores, de tal forma que no va a haber manera de que nos vayamos de esa celda sin seleccionar un nombre validado en esa celda. Si seleccionáramos el mensaje de error, estilo, advertencia, el de advertencia, como su nombre lo dice, solo nos advierte, pero no importa. Yo puedo venir a escribir y aquí lo que me dice, a ver, le advierto que solo se admite en nombre de vendedores. Desea continuar y aquí sí me deja pasar. Si yo le digo que sí quiero, pues me deja pasar y me deja el nombre. Si yo vengo a seleccionar el estilo de información, igual solo es información. Y si yo escribo, vamos a ver, por ejemplo, escribo Natalie, me da la información, pero si yo presiono aceptar, igual me deja pasar. Entonces, si en realidad yo quiero validar y que de verdad solo se seleccione lo que queremos que se seleccione en la celda, pues va a tener que ser un mensaje de error de estilo alto para que de verdad aplique la validación debida. Y el estilo alto ya vimos que no nos deja pasar. Tenemos otros criterios de validación. Me ubico en la celda donde necesito hacer la validación y aquí en permitir dice que
Cualquier valor es la forma predeterminada de la celda que nosotros escribimos cualquier cosa. Cuando ingresamos a Excel, cualquier dato, cualquier valor. Número entero, ya vimos que solo nos va a aceptar números enteros. Decimales, también nos acepta enteros, pero también decimales. Aquí no nos acepta decimales. Ya vimos cómo se comporta la lista. Lo hemos hecho con la lista de vendedores. Con fechas, lo hemos visto en el ejemplo. Con horas, lo hemos visto. Longitud de texto, si yo quisiera que esa celda, por ejemplo, solo tenga una longitud que solo se puede escribir. Vaya, el número de DUI. Digamos que una celda, como ya sabemos el formato exacto del número de DUI, aunque allí es bien, a veces se escribe el guión y a veces no se escribe. Allí va a depender de cómo queramos capturar el formato. Pero un DUI tiene 10 caracteres. 4 números, guión, más otro número. Entonces puede ser que le pongamos ahí, podemos poner un entre, ¿verdad? Así como se vio en el ejemplo. Entonces ahí le puedo decir que sea igual a, igual a 10, por ejemplo. Si es un DUI el que voy a escribir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, guión, más otro número. Ese es, sabemos que así es el DUI. Me dejo pasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sin guión. No me deja pasar porque solo, a pesar de que sí es un número correcto de DUI, pero como no tiene el guión y se le dijo de que la longitud fuera de 10 caracteres, entonces no nos deja pasar hasta que exactamente sean 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, guión. 1. Tampoco. Entonces, solamente acepta una longitud de 10 caracteres. En el caso de la longitud de texto, que igual en los datos se puede elegir lo que se necesite. Entre un rango que no está entre algún rango igual a el que acabamos de utilizar, el no igual, el mayor. Pueden ser cualquier tipo de esas validaciones. Fíjense que, sí, Paola, adelante. Gracias, solo tengo una duda respecto a eso del DUI. En este caso, ¿el guión siempre lo toma como un carácter o tiene que ser un dígito en específico? Siempre lo toma como un carácter. O sea, el guión es un carácter. Si yo le pongo, como no tiene una máscara como tal, si yo solo le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, me va a dejar pasar porque la longitud es de 10. Entonces, no va a importar si le pongo el guión o no se lo pongo. Simplemente va a cumplir con la longitud. Ok. Digamos que para un mayor orden, en ese caso sí sería recomendable colocarle como el mensaje de entrada que usted mencionaba, ¿verdad? El mensaje de entrada. Aunque sí. Si vamos a capturar un número de DUI, podríamos hacer lo siguiente. En el formato personalizado, aquí en la celda personalizada, ya sea haciendo clic derecho, formato de celdas, o presionando control 1, que es lo que vimos hace algunos días, en el formato de celdas número personalizada, aquí usted puede elegir que se exige el guión. Aquí en tipo usted puede escribir que, como ya sabemos que ese número es exacto, le ponemos 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión 0. Y así sí estoy exigiendo el guión. Entonces, en aceptar, yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vea que me pone un guión. Porque ya se le puso que así sea. Yo ni siquiera se lo escribí, sino que el formato personalizado así está. Ahora, hay otro tipo de validación que ese nos puede quedar como bien largo, pero
Vamos a hacer un ejemplo de eso. No más que para este DUI va a quedar algo bien largo que se lo puedo compartir. Vamos a ver. Lo tengo. Porque es que no me quiero ahorita meter mucho a las funciones lógicas porque corresponden para el siguiente nivel, pero yo se lo puedo compartir ahorita con mucho gusto, pese a que no lo voy a desarrollar ahorita, pero se lo puedo compartir. Eso lo tengo, incluso ahí en los mensajes se lo puedo dejar, y si usted lo prueba, va a ver que esa es otra manera de validar esa celda con ese ejemplo del DUI. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a ver si lo logro agarrar aquí. Quiero ver si lo logré agarrar. Vamos a ver. No lo agarré todo, pero por lo menos la idea se la voy a dejar. Pero para hacerlo completo, ahí faltaría un par de cosas. Para hacerlo completo, se lo voy a dejar ahí. Así es como deberíamos validar. Si ustedes ponen esa validación, todavía está corta, pero así es como tendría que hacerse mediante validación. Así es como se tendría que hacer. Pero vamos a hacer algunos ejemplos parecidos a esos. Eso que yo les acabo de enviar en los mensajes, tendrían que ustedes colocarlo, pero no me los quiero perder todavía. Tendrían que ustedes colocarlo aquí en la validación y como aquí dice personalizado, esa fórmula que está inconclusa, por lo menos para el objetivo, se tiene que escribir aquí. Entonces vamos a ir viendo un poco más despacio la validación de números enteros, decimales, listas, fechas y personalizada. Porque en el siguiente nivel también se profundiza un poco más la validación de datos personalizada. Por eso no quiero ampliar tanto en la personalizada, porque lo va a ver mejor en el siguiente nivel. Por el momento vamos a ver otros ejemplos de validación y eso usted lo va a encontrar en su Excel. Cuando usted viene a archivo y se viene a más plantillas, aquí, donde dice buscar plantillas en línea, usted escribe validación allí en su Excel, en las plantillas que están disponibles. Usted escribe validación y le aparece este que dice ejemplo de validación. Entonces, cuando usted presiona doble clic, allí se lo abre y se los voy a mostrar. Para que vea usted cuáles son todas las validaciones que usted puede aplicar a sus celdas. Vamos a ver, lo tengo acá. Este es el archivo que le muestra. Es una plantilla que está disponible en su Excel. Si usted busca una plantilla, escribe validación, le aparece esta. ¿Qué validaciones podemos hacer? Ya lo vimos. Números enteros, decimales, listas, orígenes de datos, presupuestos, fecha, hora, longitud, comprobaciones, valores personalizados, correos. Esto es todo lo que podemos hacer en las validaciones. Este es el cuadro famoso que nos vamos a estar practicando en este momento. Y vea que aquí tiene las hojas de práctica para que podamos ver cómo es que vamos a aplicar la validación. Por ejemplo, aquí en número entero. Aquí ya le va diciendo cómo tiene que ir dejando la celda. Son ejemplos que usted los va aplicando y claro, usted los aplica en lo que necesite. Por ejemplo, aquí en esta celda de A4,
dice que vamos a validar que esta celda los usuarios solo puedan ingresar números entre 1 y 10. En este momento, si yo ingreso un 20, en este momento se puede. Pero voy a validar que la celda A4 solo, y aquí está, miren, únicamente voy haciendo esto. Ya me va dejando cómo tengo que dejar ese criterio de validación. Voy a permitir números enteros entre 1 y 10, que ese es el requerimiento, entre 1 y 10. Aceptar. Si yo escribo un 15, pues ya no me va a dejar. No he asignado ni mensajes de entrada ni mensajes de error. Aquí simplemente da el mensaje que nos da Excel. 5, por ejemplo, nos deja pasar porque sí es un número permitido dentro del rango en esa celda que acabamos de validar. Abajo tenemos otro ejemplo. Dice que el número de dependientes, dice que limita a los usuarios las entradas mayores o iguales al doble del valor de la celda A14. El valor mínimo se determina mediante una fórmula. Es decir, que vamos a validar esta celda de B14 porque dice que solo se va a permitir ingresar las entradas mayores o iguales al doble del valor de la celda A14. Entonces, validemos esta celda B14. Pues vamos a la validación. Aquí me deja cómo tengo que dejar esa validación de esa celda. Entonces, vamos a escribirle número entero. A ver, dice número entero. Vamos a ponerle, a ver, decía, el dato sería mayor o igual que la fórmula. Ya no un valor en específico, sino que nos está diciendo que el valor que esté en A14, en la celda A14, sea el doble de lo que está allí, multiplicado por 2. Así dejaríamos la validación de esa celda. Presionando aceptar, ahora hacemos la comprobación. Aquí, por ejemplo, tengo un 1 que debería de ingresar en la B14. Si yo ingreso un 1, no me permite porque me dice que el número que yo tengo que ingresar ahí tiene que ser el doble del que tengo en A14. Por lo tanto, si yo ingreso un 2, ahí sí me deja. Si yo en número de dependientes ingreso 3, ¿cuánto sería el doble del 3? Si yo ingreso un 5, no me lo permite. Pero si yo ingreso el 6, que es el doble, ya me permite. Pero dice que fue mayor o igual que. Es decir, que si yo selecciono números mayores al doble, porque así es el criterio que se le válido en la celda, me va a dejar pasar. Y así puedo ir probando. Si yo en número de dependientes escribo un 10, en las deducciones tendría que escribir, no me va a aceptar números, pongo un 18. No lo acepta porque no es el doble. Pero sí me acepta un 20 para adelante. Es otra manera de cómo podemos validar una celda mediante una fórmula sencilla. Ahora, veamos la de decimal, que también es dice que en este ejemplo limita a los usuarios
a un valor decimal. Porcentaje menor o igual al 3%. Es decir, que aquí en este aumento no podría escribir un número mayor al 3%. Si yo escribo un 4, no me debería de dejar pasar. Entonces, en la celda B4, voy a permitir que sea un número decimal entre 0 y 3. Porque ese es el criterio, eso es lo que nos han pedido. Ahora, si escribo allí un 4, ya no puedo. Si escribo un 1, sí puedo, porque ese fue el criterio. Que nada más se puedan ingresar valores en la B4 de 0 a 3, pero que sean decimales. O sea, que puedo escribir 2.5 y no hay problema. Entonces, hemos validado de esta manera esta celda. En la siguiente hoja de los departamentos, aquí vamos a hacer una lista tal como la hicimos hace un momento, la lista de los departamentos. Entonces, me ubico en la celda D4, voy a la pestaña Datos, Validación de Datos, y que me permita una lista. A ver, creo que en la otra hoja tenemos un ejemplo de eso, pero no, lo voy a hacer. Lo voy a hacer aquí. Voy a hacer la lista. Permitir lista. Y en el origen puedo hacer lo que hice hace un momento, que me ubico en la caja y vengo a seleccionar los valores de la lista. Claro que eso es válido. O sea, nosotros podemos hacer eso. Aceptar, y yo ahí ya tengo los departamentos para poder elegirlos. Ventas, contabilidad, operaciones, ejecutivo, ¿verdad? Ya los puedo elegir. La otra manera, ¿cómo puedo? Esa es como quizás la manera más fácil de hacer una lista. La otra manera es que yo venga y diga, escriba exactamente aquí. Yo los escriba. Puede ser que en algún momento, algunas veces es más fácil no tener que tener una lista, porque en algún momento dice usted, ahorita necesito una lista, pues ahí usted escribe los valores y dice contabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pueden ser días de la semana, pueden ser empleados, pueden ser tiendas, pueden ser cualquier cosa. Contabilidad, lo voy a separar por punto y coma, RRHH lo voy a poner, punto y coma, ventas. Y digamos que lo voy a dejar hasta ahí. Presiono aceptar y ya tengo solamente los valores que escribí directamente en la caja. Entonces, podemos seleccionar los valores o podemos escribirlos directamente en la validación. Esa es otra manera como podemos hacer la validación. Esto ya le es familiar a usted que aquí hay un administrador de nombres. Es decir, que usted puede venir, esa es otra manera. Lo voy a hacer aquí en la otra celda. En la D5, aunque aquí ya hay nombres. Si yo me vengo aquí a la tabla de nombres o al cuadro de nombres, aquí veo que hay un montón de nombres asignados. Pero por hacer un ejemplo, porque no doy cuál puede ser el nombre, bueno, si no, voy a seleccionar las celdas, pero no sé qué nombre, por ejemplo, si yo digo, quizás ese es el nombre. Pero vaya, le vamos a asignar nosotros el nombre, porque al parecer se llama, este rango de celdas se llama Department List, así se llama. Así se llama, Department List. Si yo me quisiera aprovechar de ese nombre, porque ya sabe usted cómo nombrarlo. Me voy a la validación y en permitir list
le digo aquí que el nombre es Department List, así se llama. Department List. Vamos a ver a quién aceptar. Y, no. Tenía que ponerle. Ajá, entonces no se llama así, Department, no sé si se llama. Solo hago esta prueba y si no, para no estar adivinando, podríamos nosotros hacer lo siguiente. Selecciono mi rango de datos y le voy a poner, yo le voy a poner DEPTOS, así le voy a poner. He seleccionado el rango de los departamentos. Y yo le he asignado un nombre que se llama DEPTOS. Puede ser que igual sea ese. Ah, no, ese es el ID. Se vino cabal a seleccionar. Me ubico en la celda de 5. Y yo le puse DEPTOS. Entonces, es que se me olvidó otra vez. Y entonces, allí no le había puesto el igual, perdón. Esa es otra manera de cómo puedo crear una lista. Selecciono mi rango, le doy nombre al rango, me vengo a la celda donde quiero validar y en el origen escribo igual y el nombre que le hemos asignado al rango. Esa es otra manera que lo podemos hacer y nos aparece la lista de los departamentos o de la información que usted necesite en una lista. En la siguiente hoja vemos que hay una tabla de centros de coste. Cuando vamos a utilizar muchas listas o muchos orígenes de datos, es recomendable que los datos los tengamos en una sola hoja. Puede ser que usted quiera una lista de departamentos, una lista de productos o categorías, una lista de meses, una lista de trimestres, de años, de lo que sea, cualquier dato. Si va a utilizar muchas listas, lo recomendable es dejar los orígenes de datos en una sola lista, porque también se puede hacer esto. Y es justo lo que vamos a hacer en este momento. Esta es mi hoja de orígenes de datos en los que me están asignando un código por categoría, en el que me dicen que el 110 es para el salario con sueldos regulares, 120 para los salarios con sueldos por hora, 130 para los salarios por comisión, etc. Y aquí está la categoría de los sueldos con sus respectivos códigos. Entonces, aquí en el presupuesto aparecen dos formas de hacerlo. Hacerlo con la validación como está aquí o hacerlo con la validación de lista. Y vea que aquí, en este ejemplo, se ha utilizado un nombre, así se llama. Ese es el nombre que le han asignado a este rango. Le han puesto List Cost Center, LST Cost Center. Así le han puesto, ese es el nombre. Recuerde que esos nombres se los asigna a usted algo que tenga que ver con lo que tiene el contenido. Entonces, de dos maneras. Hacemos la validación así, solo que así, si bien es cierto, puede ser funcional, pero seguramente, estrictamente, nosotros necesitamos que ya hay códigos asignados, por lo tanto, necesitamos que se respeten esos códigos asignados. Entonces, seleccionamos este ejemplo. Y ahorita yo puedo escribir cualquier cosa. Puedo escribir un 200 y, bueno, ahí ha sucedido algo. Que igual lo vamos a ver, pero no aquí ahorita. ¿Qué, por qué pasó eso? Hay una función, obviamente. Por cierto, sí es una función conocida. Pero no la vamos a ver ahora. Voy a seleccionar el rango y lo valido así. Lo valido como que nos permita números enteros entre 100 y 999. O podría ser que en algún momento
las categorías vayan creciendo. Digamos, ah, necesitamos asignar otro código para algún otro tipo de salario, algún otro tipo de impuesto, puede ser, ¿verdad? Que entonces esa validación sí funciona. Ahora sí, pues si yo escribo aquí un 1000, no me deja. Pero aquí también me da un error, porque tengo que escribir un código que exista. 110 y ahí está. Entonces ya vimos que si yo selecciono un 80, tampoco puedo. Recuerde que este mensaje de alto es el predeterminado de Excel, que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas por esta celda. Algunas veces ese mensaje, si no estamos familiarizados con eso, a veces no lo entendemos. Por eso es que dejamos un mensaje personalizado con palabras que un usuario pueda comprender mejor. Entonces, esa es una manera. La otra es esta. Ya lo hicimos con el ejemplo de nombre. Me voy a venir, voy a seleccionar toda esa ese rango de celdas. Me voy a la validación, lista. Ya hicimos el ejemplo que usted puede asignarle un nombre. Aquí nos está diciendo que hay un nombre para ese rango. Pero si yo tengo el origen de datos en otro lado, yo puedo venir y venir a seleccionar en la otra hoja donde tengo mis orígenes de datos. Y ahí está el origen. La hoja se llama tabla de centros de coste con sus respectivas referencias. Entonces, esta es otra manera en cómo puedo tener el origen para mi lista. Y aquí puedo venir seleccionando. Entonces, hemos visto que el origen de datos en la lista puede ser escrita directamente los valores que yo puedo escribir directamente, tener mi origen de datos en la misma hoja, tener mi origen de datos en otra hoja o asignar un nombre a ese rango. Ya vimos que son diferentes maneras de validar una lista y el ingreso de datos a determinadas celdas. En la hoja de fecha. Este ejemplo limita a los usuarios a introducir una fecha de inicio posterior a la de hoy mediante la función hoy y una fecha de finalización posterior a la fecha de inicio. Es decir, hay que validar las dos celdas. Validamos que la fecha de inicio, si todos los días vamos abriendo un archivo, que todos los días le dé la fecha de hoy, no que alguien venga y le ponga 22 de septiembre del 2022. No se podría hacer eso. Sino que le vamos a asignar la función. La función hoy. Y la fecha de finalización. Que sea mayor a hoy. Es decir, como dice ahí en el ejemplo, que es una solicitud de permiso. Entonces, la solicitud de permiso, obviamente, ¿verdad? Si se pide permiso hoy, pues la fecha de finalización, aunque allí depende, ¿verdad? A veces los permisos solo son de un día. Pero hagamos el ejemplo en que no se pueda ingresar 23 de septiembre aquí, ¿verdad? Que aquí no se pueda ingresar 23 de septiembre. Sino que una mayor al 23. Uy, ¿qué pasó acá? Entonces vamos a validar la celda B5. Ya le pusimos la función a la celda A5. Le vamos a poner la validación a la B5.
Le vamos a poner aquí lo que tenemos ahí, lo que nos está mostrando, que nos permita fecha. ¿Hay alguna preguntita que tienen ustedes por ahora? No sé si no logro escuchar si alguien me está preguntando. Voy a hacer esto. Datos mayor que la fecha inicial. Aquí lo que podríamos hacer es sí escribir la función. Sí podemos escribir la función hoy. O podemos venir a seleccionar la celda A5 de cualquiera de las dos maneras. Entonces dejémoslo como está ahí en la función. También para que, o hacer lo que les digo, ¿verdad? Hacer esto de seleccionarla. Entonces podemos hacer cualquiera de las dos maneras. De tal manera que si yo escribo allí un 23 de septiembre, no me lo acepta, pero si escribo un 24, sí me lo acepta porque es mayor a hoy. Y para la hora, que ya hicimos algunos ejemplos también, aquí tenemos una hora de inicio, una hora de finalización. Como por ejemplo, esto puede ser, dice, limitar a los usuarios solo a entradas de tiempo. Por ejemplo, como horas laborales, ¿verdad? Como quien dice, una hora de reunión no la podemos dejar en una hora que no sea una hora laboral, por ejemplo. Entonces, vamos a validar. Aquí en la hora de inicio, pues, incluso aquí se pueden necesitar más celdas, ¿verdad? Porque pueden tener distintas horas de llegada a trabajar. Unos entran a las 8, otros entran a las 6. Otros entran a las 10, qué sé yo. Podríamos tener ahí una lista de horas. ¿Qué podemos escribir? La hora de finalización. Entonces, vamos a validar la celda C4. Y vamos a escribirle que nos permita horas entre la hora inicial, la cualquier hora que se escriba, y la hora final. Se ha validado. Entonces, si aquí escribimos 21, pues no se puede uno reunir a las 9 de la noche con ese horario, ¿verdad? 15 ya nos deja pasar, que a esa hora sí podemos agendar una reunión. Longitud de texto, acabamos de verlo. Aquí dice, escribo un texto de hasta 25 caracteres. Aquí no hay validación. ¿Cómo sé que no hay? Sencillamente me vengo a revisar y no hay validación. Aquí dice que se permite cualquier valor. Entonces, vamos a dejarle que en la celda A4 se permita una longitud de texto. Aquí en los datos dice menor o igual que. Ahí usted decide qué necesita. Menor o igual que. Yo le voy a dejar 10 como para hacerlo más rápido. Que solo se puedan ingresar 10 caracteres nada más. O menores, ¿verdad? O menores o iguales. Entonces ahí si yo escribo. O es. Viernes, aquí seguramente ya me pasé un montón. Hoy es viernes lluvioso, no nos deja pasar. Pero si le escribimos hoy, sí nos deja porque cumple la validación que le hemos puesto que sea menor o igual a 10. En la longitud de texto. Luego, por ejemplo, aquí, en esta hoja de presupuesto de recursos humanos, nos envían una hoja y nos dice aquí que vamos a limitar
se está asignando un presupuesto máximo de 65 mil. Y hay que asignar al salario de bonificación un monto, ¿verdad? Veamos aquí. Dice este ejemplo, la celda D10 limita a los usuarios a una entrada de un número entero menor o igual al valor de la celda E4. Aquí no podemos escribir más que esto porque ese es el presupuesto asignado. Entonces nos vamos, ¿verdad? Seleccionamos la celda de 10, la validamos, que nos permita el ingreso de un número entero menor o igual que el valor del presupuesto asignado. Y si yo ingreso 70 mil, no nos permite. Entonces, solo no, 30 mil. Bueno, 30, por supuesto. 30, 1, 2, 3. 30 mil. Entonces, así también es como podemos validar las celdas respecto o comparadas con otras. En la celda de los productos, aquí hay algo parecido a lo que Paola nos preguntaba. Aquí está siendo utilizada una función lógica. En este ejemplo se ha utilizado la función izquierda. Yo les dejé en los mensajes un ejemplo con la función derecha. ¿Cómo es que funciona esta función izquierda? A ver, la función izquierda lo que hace es que dice que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. ¿Y qué argumentos tiene? Tengo que seleccionar el texto, digamos que es ese texto, y cuántos caracteres de la izquierda quiero seleccionar. Los primeros tres. ¿Qué espero? Y de guión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la función izquierda me va a traer los caracteres que yo le diga desde la izquierda y me los va a devolver. Entonces, yo espero que me escriba y de guión 3. Y eso me devolvió. Y de guión, eso hace la función izquierda. ¿Qué hace la función derecha? Pues la función derecha hace lo mismo, solo que viene a contar desde el lado derecho. ¿De cuál texto? De este. ¿Y cuántos caracteres quiero de la derecha? Quiero 5, por ejemplo. Y me ha devuelto los 5 caracteres de la derecha de esa celda. Entonces, se escribe aquí en la validación. En este ejemplo, también se utiliza la función y. La función y es una función lógica que lo que hace es que todos los valores, todos los argumentos que tiene la función y se tienen que cumplir todos. Es decir, en este ejemplo, si yo le pongo, vaya, por ejemplo, en el ejemplo que les dejé en los mensajes, ustedes ven que hay un y hay una o. El I me exige que se cumpla todo, pero la O no me exige, solo me exige que se cumpla uno. No importa cuántos argumentos hayan, pero la O me exige que solamente se cumpla uno y nos deja pasar. En cambio, la I tiene que cumplirse todo. Entonces, en este ejemplo dice que en este ID del producto nadie va a poder venir a escribir un ID que no empiece con I de guión. Y que el largo, lo mínimo de largo que puede tener el ID del producto, es mayor a 9. Si yo quiero saber un largo de una celda, la función largo de este texto, por ejemplo, dice que allí hay 10 caracteres. Si yo quiero el largo de A4, de, por ejemplo, de
de esta celda de válvula Fetzer, dice que allí hay 14 caracteres. Por eso hace esa comparación. Entonces, en este ID del producto, o sea, alguien puede venir y decir, ah, este producto es el 1, 2, 3. No se puede. Entonces, validamos que el ID del producto lleva una estructura y la validamos con esto. Seleccionamos la celda. Permitimos personalizada y en la fórmula escribimos esto. La I me tiene que cumplir que los primeros caracteres de la izquierda sean I de guión y que el mínimo sea, no, sea 10, porque incluso ni incluye el 9. El mínimo de longitud tiene que ser 10. Entonces, sencillamente escribimos eso. La función I que me tome la función izquierda de esta celda como representante, porque pueden haber muchas acá, pero solo tomo una celda como representante. Por eso la seleccioné previamente. Que los primeros tres caracteres sean iguales. Esto entre comillas porque es algo que se exige, que así tiene que ser. Que empiece con I de guión. Y la otra condición es que cumpla con la longitud que sea mayor a 9. Este paréntesis lo cierro porque es el que corresponde a la función I. Función izquierda, paréntesis abierto, cerrado. Función largo, paréntesis abierto, cerrado. Y cierro este porque corresponde a la función I. Dios mío, ya me pasé un montón. Ahorita sí, yo ya no puedo ingresar 7, 8, 9. Ya no se puede, a menos que se ingrese un I de guión. Ya llevo 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que nos deje pasar. Ya les quité tiempo, así que ustedes vayan revisando las demás hojas que aparecen acá, ¿verdad? Para que vayan explorando un poco más cómo funciona la validación de datos y lo puedan aplicar. Muchas gracias. Nos quedamos hasta acá y los veo la próxima semana, el día lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias.